personas, 8 personas viendo, muy bien. 10 personas, 17. Ok. 22. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, estamos aquí en vivo. Hola. La clase es de para niños de 15 años hacia abajo. Ejercicios nada más. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy el coach Marco Antonio Martínez Villegas, de línea defensiva de los Pumas de Liga Mayor, del equipo de fútbol americano. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar con un calentamiento. Vamos a hacer algunos ejercicios de movimiento estático, vaya, sin desplazarnos. Y después vamos a hacer unos movimientos de reacción y listo, ¿vale? Saludos a todos y vamos a comenzar con la clase. Voy a hacer un poquito para atrás. Ok. Bueno, nada más aquí lo importante es empezar a mover nuestras articulaciones. Vamos a empezar con del cuello hacia abajo. Ok. Entonces vamos a empezar con un giro de cuello hacia el lado derecho. Ok. 30 segundos, todos los ejercicios, 30 segundos. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, 21, dos, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Ok, vamos al lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Ahora diciendo que sí con el cuello, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahora diciendo que no con el cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahora vamos a un ejercicio que le llamamos planchando oreja, ¿ok? Planchando oreja es tratar de llevar las orejas a los hombros, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, vamos a pasar al trapecio. Vamos a pasar al trapecio. Sí, con un giro de hombro amplio al frente. Frente amplio, grande. Igual 30 segundos. 2, 3, 5, 6. Vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 27, 28, 29, 30. Sale, vamos a ir a unos encogimientos ahora de hombro, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Listo, ahora vamos a pasar un poco al hombro. Ahora van a hacer giros de hombro cortos, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Sale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser alternar los brazos. ¿Ok? 30 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Listo. Ahora vamos a pasar a la parte inferior, ¿ok? Que es la cadera, ¿vale? Y las piernas, ¿ok? Vale. Vamos a hacer giro de cadera al lado derecho, con las piernas a la altura de los hombros, la base a la altura de los hombros y girando la cadera, ¿vale? 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Ahora vamos al lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. ¿Listo? Ahora vamos a hacer hiperextensiones, ¿ok? Voy a tratar de tocar las puntas de mis pies, ¿ok? Y después hiperextender la cadera hacia arriba, tratando de tocar el cielo, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Ok? De ahí vamos a pasar, a castigar las lonjas, ¿ok? Vamos a castigar las lonjas. Voy a tratar de que mi mano toque siempre la rodilla, ¿ok? De un lado al otro, 30 veces. ¿Sale? Vamos. 1, 2, 3. 11, 12, 14. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. ¿Listo? Ahora vamos a abrir la base y vamos a hacer helicópteros, ¿ok? Voy a tratar de tocar la punta con mi mano, punta contraria, ¿ok? Me ancho lo más que pueda. Al lado contrario, ¿vale? Sale, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9, 30. Eso es. ¿Listos? ¿Vale? Ahora vamos a estirar un poco las piernas. ¿Ok? Sí, vamos a pasar a los ejercicios ya más activos. ¿Vale? Ya estiramos un poco las articulaciones. Entonces vamos a pasar a hacer unos ejercicios más activos. ¿Vale? Vamos a calentar un poco, más bien primero vamos a calentar un poco los abdominales, los que tengan. ¿Vale? Vamos a hacer planchas. ¿Ok? Entonces vamos a tener las manos estiradas, el cuerpo flat, todo el cuerpo, la espalda, el pecho flat. ¿Ok? Piernas estiradas, brazos estirados. ¿Ok? Voy a mover un poco aquí.
Y vamos a estar en esta posición por 30 segundos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Listo? Eso es. Ok. Ahora sí vamos a empezar con ejercicios más activos. Ok. Vamos a empezar con yogi. Vamos a hacer 4 series de 30 segundos. Ok. Entonces, comenzamos con la primera serie. Saludos, Gaby. Vale, empezamos con la primera serie, es la rodilla hacia arriba, ok, con un buen braceo, mano izquierda, pie derecho, sale, vamos a hacerlo por 30 segundos, 3 series, ok, entonces empezamos con el yogi, ¿sí? Aquí, 1, 2, 30 segundos. Descansamos un minutito, ok, y seguimos con la siguiente serie de yogi, vale. Vale, vamos por la siguiente serie de yogi, vamos. Empezamos pierna derecha, ahora al revés, pierna derecha, digo mano derecha, pierna izquierda, ¿vale? Saludos, primo. Primo Alan, saludos. Descansamos un minutito y nos vamos a la siguiente serie, ¿ok? Vale, vámonos a la siguiente serie. Vamos, última. Empezamos ahora mano derecha, pie izquierdo. Pues descansamos un minutito igual y vamos a pasar a pierna muerta derecha, pierna muerta izquierda, ¿sale? Igual, 3 series y 3 series, ok, entonces descansamos un minutito.
Sale. Ahora vamos a empezar con pierna muerta derecha. Solo se va a mover la pierna izquierda. La pierna derecha está muerta. Ok, ¿sí? Solo subo la pierna de la pierna izquierda. ¿Sale? Aquí y bajo. ¿Sí o no? Y bajo. ¿Sí? O al revés, pierna muerta izquierda. Ok, ¿sí? Estático. ¿Sale? Solo la subo la pierna derecha. ¿Vale? Estoy aquí, subo pierna izquierda. Por pierna derecha, ¿ok? Pierna derecha, pierna derecha, pierna derecha, ¿ok? Pierna izquierda, lo mismo. ¿Sale? Vamos a empezar con la pierna izquierda muerta. Subimos la pierna derecha 30 veces. ¿Ok? Y igual descansamos un minuto. ¿Sale? Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Primer serie, la pierna izquierda muerta, ok. Vamos a descansar un minuto y hacemos la segunda, tres series de esto, ok. También sirve como técnica de carrera, vale. Acuérdense nada más, los brazos totalmente 90 grados, sube el codo lo más que pueda, pegado al cuerpo, sí. Y hasta la altura de mis ojos. Este es el movimiento. Para eso sirve. ¿Ok? ¿Vale? Como técnica de carrera también sirve. ¿Vale? Yo también, ¿eh? Yo también, Alan. También me resigno a comer chili dogs. Buenísimos. Sale. Listo, vámonos. Vámonos, siguiente serie. Ok, lo mismo. Pierna izquierda muerta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Listo, empezamos nuestro descanso de un minuto, ¿ok? Dale pues, última serie, pierna derecha, ok, 1, 2, 3, 4, un poquito más rápido, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
26, 27, 28, 9, 30. Eso es, ahora pasamos con la otra pierna, pierna izquierda, ¿vale? Minuto de descanso, bueno, menos, vamos a hacer menos de un minuto, 40 segundos, ¿ok? Para ponerle más agilidad a esto. Vale, vámonos, ¿qué les queda? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, eso es, 40 segundos de descanso y seguimos, ok. Ahorita vamos a ver un poco de técnica de carrera, que son estos: pierna muerta derecha, pierna muerta izquierda y sentados. Ahorita me voy a sentar, vamos a mover primero las manos muy lento, ok, y después rápido, provocar que con nuestras manos se mueva nuestro cuerpo, nuestros glúteos puedan brincar en el piso, ¿ok? ¿Vale? Y vamos a terminar con esto de la técnica de carrera. Sale, vamos a estirar un poco y listo, va a estar nuestra sesión completada, ¿va? Sale, vámonos por la otra. Sale, vamos. 3. Acuérdense, muy importante, los brazos 90 grados a la altura de tus ojos y el codo lo más atrás que puedas, ¿ok? Eso es, técnica de carrera, muchachos. Vale, entonces ahí nada más metidos. Importante en los puntos de coacheo, que son los brazos 90 grados, el codo lo más atrás, hasta la altura de los ojos, ok, y lo más pegado al cuerpo que se pueda. Ahorita lo voy a hacer sentado, ok, igual vamos a hacer 3 series. Y después de esto vamos a hacer un poco de estiramiento, vamos a estirar los brazos, las piernas, ok, sí, la cadera y listo, acabamos con la sesión, vale. Dale, pues vamos a empezar con la siguiente, última, de pierna izquierda, vale. Eso es, listo, dale pues.
Ahora sí, vamos a pasar. Voy a mover un poco esto para que se vea más abajo. Ok, me veo sentado. Vale, nos sentamos. Piernas juntas, lo más estirado que pueda. Vale, sí. Brazos pegados al cuerpo. Sí, a 90 grados. Ok, vamos a empezar con un movimiento muy leve. A la altura de los ojos y lo más atrás que pueda. ¿Ok? ¿Sale? 30 veces en este movimiento, tranquilo. ¿Sale? Que sería como caminando, ¿ok? ¿Sale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 3, 2, 15. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30. Acuérdense, piernas estiradas juntas, ¿ok? ¿Sí? Y la espalda recta. 90 grados, lo más atrás que puede el codo, hasta la altura de los ojos. Los brazos pegados, ¿ok? Importante, es eso. ¿Vale? Para la técnica de carrera, tener un poco mayor coordinación en los brazos y en las piernas, ¿vale? Acuérdense que para correr más rápido, lo importante es cómo mueves las manos, tu braceo, ¿ok? Tu braceo te va a llevar a que muevas tus pies más rápido, ¿vale? ¿Sale? Vamos por la siguiente, ahora vamos a poner de frente. Ok, vale, vámonos, piernas estiradas, ok, vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, eso es, nos falta una serie nada más, ahorita lo vamos a hacer a media velocidad, ok, y vamos a terminar con a máxima. Aquí lo importante es que con el movimiento de sus brazos pueda mover su cadera y entonces pueda moverse sus piernas, ¿vale? Por eso se hace así, la técnica de carrera, para mayor coordinación entre sus manos y sus pies, eso es lo importante de estos ejercicios, que ustedes sepan que la coordinación, aparte ahorita para los niños de 15 para abajo, es lo más importante, ¿ok? Que sepan correr, ¿ok? Y que estén coordinados con sus pies y sus manos, ¿ok? Ahí vamos por la última de esta serie, que es caminando, ¿vale? Vamos. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 30, listo, ¿sale? Entonces, ahorita ya nada más hacemos media velocidad, igual tres series, va a ser un poco más rápido y a máxima velocidad, ¿ok? Para que sientan el cambio y cómo se mueve solito su cuerpo en cuanto ustedes mueven sus manos rápido, ¿vale? De ejercicios físicos y pues, estamos viendo un poco de coordinación de las manos y de los pies en
en técnicas de carrera, ¿ok? Ese es lo que estamos viendo, ¿vale? Ahora voy a empezar con el braceo como si fuéramos trotando, sentados. Me voy a poner de lado primero, ¿ok? Piernas estiradas, recuerden, ¿vale? Y vamos a aumentar la velocidad del braceo, ¿vale? Vamos a hacerlo 30 veces igual, ¿vale? Primera serie, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Listo. ¿Vale? Empiecen a notar cómo se empieza a mover su cuerpo solo, ¿ok? Eso es lo importante del braceo y de coordinarlo con los pies. Aunque ahorita no se mueven los pies, ya con la coordinación lo van a hacer mejor, ¿vale? Ya cuando lo hagan en un espacio abierto y que puedan mover los pies, ¿ok? Estas son puras técnicas de braceo y de técnica de carrera, ¿vale? Ok, nos vamos al otro lado, ¿vale? Igual, siguiente serie de técnica de carrera, vamos a hacerlo como si fuéramos trotando, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense de no encorvarse, ¿ok? Siempre la espalda recta, los pies estirados y juntos, ¿vale? Y ahorita la última la hago de frente y listo, nos vamos a hacerlo más rápido, ¿ok? A máxima velocidad y con eso terminamos. Estiramos un poco los pies, ¿vale? Los brazos, el cuerpo y listo, ¿va? La cadera. Vamos a empezar aquí abajo estirando. Y sería todo por mi parte el día de hoy en esta sesión. ¿Vale? Bueno, vámonos por la última. 30, y última, ahora sí, nuestras tres últimas, que va a ser a máxima velocidad, ¿ok? ¿Sí? Muy importante, ¿vale? Vamos a pasar, voy a empezar con la que me vea la mano derecha, mano izquierda y de frente, ¿ok? Necesitamos que pasen tan rápido que su cuerpo empieza a brincar sobre el, sin mover las piernas, sobre el piso, ¿ok? Pasto o donde estén y se encuentren, ¿vale? Entonces vamos a empezar, ¿vale? Lo más rápido que puedan mover los brazos, que reboten. Eso, tienen que sentir cómo va cambiando, cómo va a ser gradual, caminar, trotar y correr a máxima hasta que lograr que el cuerpo solito se mueva con el puro braceo, ¿vale? Eso es lo importante, los puntos a
finos, acolchar, ok, los brazos, 90 grados siempre, lo más arriba que se pueda, hasta la altura de los ojos, ok, y el braceo es el que tiene que llevar la velocidad, es lo que tiene que mover más rápido los brazos, vale. Ahora vamos del otro lado, hasta lograr que su cuerpo se mueva con el puro braceo, vale. Vale, vamos. 30. Ya nada más nos falta una. Vale, estiramos un poco. Y sería todo por mi parte. Ahorita me despido. Que terminemos. ¿Ok? Vale, pues vámonos por la última. Ahora lo voy a hacer de frente. ¿Ok? Dale, vamos. Listo, sale. Vamos a estirar un poco la espalda, después nos levantamos las piernas, terminamos con los hombros, ¿ok? ¿Vale? Entonces vamos a hacer una cosa que nosotros les llamamos cobras. Y voy a recargar mi cadera, ¿ok? Voy a tratar de alzar mi cuerpo lo más que pueda, ¿vale? Por 12 segundos. Siete. Listo, ahora vamos a ir hacia atrás, ok, algo que nosotros le llamamos reverencia, tratar de poner los glúteos en los talones, ok, y tratar de poner el pecho en el pasto, en el piso, donde sea, ¿vale? Igual 12 segundos. Listo, ahora vamos a ir arriba, vale, voy a echar un poco la cámara. Eso es, vale, vamos a hacer desplante de pierna derecha, frente, ok, igual 12 segundos, bajando, si se quieren agarrar de la rodilla no importa, está bien, vale. La rodilla no puede tocar la de abajo, ¿eh? No toca el piso. 12, eso. Ahora sí pongo la rodilla. ¿Ok? Me tomo de la cadera y trato de llevarla al frente lo más que pueda. Igual 12 segundos. Eso. Ahora vamos con la otra. Sí, bajo la rodilla, tomo la cadera y la llevo al frente lo más que pueda. Listo, ahora voy arriba, ok. Desplante del lado derecho, igual 12 segundos. Exacto. Tratando de que mi talón y mi punta siempre estén pegados al piso, ¿ok? Sale mis talones en la nalga, mi glúteo en la nalga de donde estoy, en el talón de donde estoy recargado,
Igual 12 segundos. Sí, vamos al otro lado. Ok. Exacto. Ok. Ahora sí, piernas juntas. Ok, llevo mi pie al frente. Punta talón. Pie derecho al frente, mi talón en la punta del pie izquierdo. Me tomo la punta, la jalo hacia mí, flexionando un poco la izquierda, ¿sí? Y estirando la derecha, lo más que pueda. Sale del otro lado. Lo más que pueda, estirando completamente la pierna. Eso es, ¿sale? Ahora ya nada más, lo único que nos falta es los brazos, los hombros, ¿sí? 12 tiempos aquí, estirando lo más que pueda, ¿ok? El otro lado. Por atrás, primero la mano derecha, okay. Luego la otra, sujeto con esta el codo. Hacia abajo, listo. Pues bueno, es todo de mi parte. Agradecerles, espero que les pueda haber enseñado algo, ok, de la técnica de carrera, ok, de algunos ejercicios. Y bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias por estar y nos vemos. Hasta luego.